hermano porque es 10 horas de la madrugada y los niños... A ver, yo tuve que levantar mis niñas y pues todas dormitadas, pues así no es duro, no es fácil. 这座位于美墨边境的临时帐篷区， 是来自洪都拉斯、 瓜地马拉等国 约400位非法移民一年来的唯一栖所。 然而长期占据通往美国的主要通道， 成了当局的眼中钉。 Les informa que durante la reubicación ustedes estarán acompañados por personal de derechos humanos. 86 núcleos familiares, 33 hombres solos, 3 personas de la comunidad LGBT. Hay que llevarlos a todos en condiciones seguras y era mejor aprovechar desde el primer minuto la luz del día. 市府将营地住民分送到三处收容设施，还承诺民众选择返国或者留下来，都会提供协助。不过，对许多人来说，无疑是已经破碎的美国梦再度遭到重击。 Lo sorprende, pues no sabemos ni a qué lado lo van a llevar, a unos albergues o a saber qué van a hacer con nosotros. 新的一天拉开序幕，孩子们却一脸茫然，跌坐路旁，大人则故作坚强，紧紧相拥，踏上巴士前往下一个不知名栖所，梦想中的家园依旧遥不可及。大爱新闻出版编译。